Muy buenos días y bienvenidos de nuevo a este maravilloso programa de Tiempo de Salud, donde realmente estamos investigando, aprendiendo, informando para que realmente la salud sea realmente de calidad. Porque de eso se trata hoy en día, de tener cosas y herramientas para poder estar siempre con buena calidad de salud y que vayamos a una longevidad, ¿sí? Darle más años a la vida, ¿sí? Es importante, y vida a los años, importante. Bien, estamos conociendo muchísimas técnicas, terapias, herramientas fundamentales para realmente nuestro bienestar. Y hemos descubierto que tenemos un montón de terapias para el cuerpo físico, que tenemos también el ejercicio para hacer a diario, tenemos también ahora ejercicios para tener una mente positiva. Y como le he dicho una vez, algo fundamental para el cuerpo, que es caminar, que realmente no cuesta nada, solamente un par de zapatillas. Y también hay algo fundamental que podemos utilizar a diario por quienes están al borde del mar, como este maravilloso país, es el agua de mar. El agua de mar, es que estamos rodeados, ¿sí?, de agua de mar, es un elemento fundamental para la salud. Y de eso vamos a hablar hoy. Así que siéntense, pónganse bien cómodos, que dentro de poco nos vamos a ir al mar. Volvemos en unos instantes. Bien, ¿preparados? Nos vamos al mar directamente. Bueno, estamos hablando del agua de mar. Y ahora se está volviendo como un fenómeno de moda, ¿sí?, de poder beber agua de mar. ¿Pero qué es el agua de mar en realidad? Bueno, es un agua salada, ¿vale? Es una disolución hecha en el agua que compone los océanos, los mares alrededor de la tierra, ¿sí? Y es salada por la concentración de sales minerales disueltas que contiene, ¿no? Un 3,5%. Es decir, que por cada litro de agua tenemos 35 gramos de sales disueltas, como media, ¿vale? Como media. Y si la tomamos tal cual, pues no sería lo ideal para nuestro cuerpo, porque la concentración de sal es muy fuerte y no podemos hacer eso, nos moriríamos, ¿vale? Por eso que no es recomendable tomar el agua de mar así tal cual. Además, tiene que estar pura, en un lugar donde no haya contaminación, etcétera, etcétera. Pero ya vamos a ver al final cómo vamos a diluir esa agua para hacer un agua isotónica, agua de mar isotónica. Pero ya vamos a ir viendo. ¿Desde cuándo se utiliza esto? ¿Desde cuándo? Porque en realidad no es de hoy. El emperador Fuxi, estamos hablando de 2500 años antes de Cristo, ¿vale? El emperador Fuxi, que se consideró el padre de la medicina marina, ya recomendaba el agua de mar. Recomendaba también consumir las algas marinas y también las sales para recuperar la salud y conservarlas, ¿sí? Por eso que no es de hoy, no es de hoy. O sea que esto es una historia ya de hace muchísimos años. Ahora bien, ¿hubo investigaciones sobre eso? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Y tenemos realmente al famoso René Quinton, ¿vale?, que es un investigador francés, que descubrió que los elementos del agua de mar eran los mismos elementos que están presentes en las células de nuestro cuerpo. Y que el plasma de la sangre
y el agua de mar eran muy parecidos. Si cogemos, por ejemplo, un vaso de agua de mar y tres vasos de agua de buena calidad, vamos a tener un agua de mar isotónica, lo que se parece al plasma humano. Este señor, durante la Primera Guerra Mundial, ha salvado muchísimas vidas. Podemos volver. ¿Cómo lo ha hecho? Porque, claro, durante la Primera Guerra había falta de sangre. La gente que era herida perdía mucha sangre y no se encontraba sangre para poder ponerla al paciente, hacer transfusiones. Entonces, él lo que hacía, preparaba un agua de mar isotónica y hacía transfusiones. Como había falta de plasma también, pues esto reemplazaba el plasma. Y de esa manera ha realmente salvado un montón de vidas. O sea que ya se utilizaba hace muchísimos años. Ahora, cuando hacemos esa dilución, un vaso de agua de mar y tres vasos de agua mineral de buena calidad, tenemos esa agua isotónica que se parece realmente al plasma. ¿Pero qué es el plasma? Todo el mundo habla así, glóbulos rojos, blanco, plasma, plaquetas. ¿El plasma qué es? Veamos esta imagen, porque he encontrado una imagen para que lo entiendan bien. No, es la imagen anterior, por favor. A donde vemos aquí un tubo, si ahora sacamos un tubo de sangre, ¿vale? Vamos a esperar que vuelva la imagen, esa, la imagen con el tubito de sangre. Cuando yo sacamos la sangre y la dejamos dentro del tubo, ¿sí?, y la dejamos reposar, pues ¿qué pasa? Los glóbulos blancos, las plaquetas, los glóbulos rojos van a ir bajando, van a ir bajando porque son más pesados. Y lo que va a quedar por encima es el plasma. Tenemos la parte baja, que es un 45% de las células, como dije, glóbulos rojos, blancos, plaquetas, ¿sí? Y el 55%, ese es el plasma, ¿vale? Entonces, dentro de este plasma tenemos, aparte las proteínas plasmáticas, ¿sí?, tenemos un montón de sales. Estos minerales, ¿vale?, están presentes en el plasma humano. Y estos minerales están en el agua de mar. Por eso que ahora podemos ver la imagen siguiente, porque el agua de mar contiene casi todos los elementos de la tabla periódica, ¿vale? Por eso que el agua de mar cuenta con una composición distinta a la dulce. El agua dulce tiene minerales también, pero menos. Aquí tenemos todos los elementos de la tabla periódica en forma orgánica, por supuesto. Por lo tanto, biodisponible para el cuerpo y en proporciones exactas. Y de esta manera es lo que realmente el cuerpo, el organismo necesita. Oligoelementos y minerales, ¿sí?, que la convierten en una gran aliada para nuestra piel y nuestro cuerpo y metabolismo en general, ¿sí? Uno de sus principales beneficios son sus propiedades antibióticas, que funcionan bien con todos los procesos de cicatrización. Por eso que el profesor René Quintón, de 1910 a 1950, siguió investigando con el doctor Jarricot y fundó lo que se llaman los dispensarios marinos. A ver si recuerdan ustedes estos dispensarios marinos, que realmente la gente va a hacerse curas, y de esa manera han podido realmente tener muchísimos resultados en diferentes patologías, ¿no?, como la tifoidea, ¿sí?, el cólera, la tuberculosis, todos problemas de piel, problemas de reumatismo. Por eso que hoy en día existen muchísimos centros de talasoterapia, ¿sí? Talasoterapia, terapia por agua de mar, talaso de mar. Entonces,
los dispensarios siguen existiendo, por eso que la gente va a hacerse curas según las necesidades de cada uno y recupera realmente su calidad de salud. Podemos tratar un millón de cosas con el agua de mar y sobre todo mantener nuestro organismo en buena salud. Entonces, una cosita que les voy a decir. Es verdad que aquí en este país se utiliza mucho la ducha, ¿vale? Una ducha porque nos duchamos varias veces al día. Pero sería lo ideal tener en su casa también una bañera. Es fundamental tener una bañera para justamente hacerse baños de agua salada. Ahora bien, tenemos el mar. Solamente que dentro de una bañera podemos subir la temperatura del agua y ponerla a 40 grados. Y en esa bañera vamos a añadir 2 kilos de sal marina. Atención, recuerden bien que la sal en los supermercados tiene mucho antiaglomerante. Tenemos que ir a comprar la sal en las salinas, donde la tenemos pura para la consumición. Y la podemos utilizar para poner 2 kilos de sal en esta agua caliente de 40 grados. Y nos vamos a introducir en esa bañera durante mínimo 20 minutos. ¿Qué vamos a crear con eso? Vamos a crear una desintoxicación del cuerpo. ¿Por qué? Porque con los 40 grados del agua vamos a dilatar los poros de la piel y con el agua salada, esos 2 kilos de sal, vamos a tener un efecto osmótico y vamos a sacar de dentro de nuestra piel y nuestro cuerpo todas las toxinas. Eso es lo que se llama realmente una terapia por agua de mar. ¿Sí? Entonces, si ustedes no tienen bañera, pues llamen a un amigo, seguramente en una casa pueden encontrar una. ¿Sí? 40 grados, 2 kilos de sal, la diluyen bien, 20 minutos, media hora, van a transpirar un montón y van a sacar las toxinas de su cuerpo. Y después, cuando salen de ese baño, van a seguir transpirando, nos ponemos una bata, nos tapamos, nos seguimos tapando y seguimos transpirando. Eso realmente es la sudorificación, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a obtener con el agua de mar realmente como beneficio. Vamos a hacer entonces una breve pausa y vamos a volver para qué beneficios y cómo lo vamos a utilizar, ¿sí? Así que quédense aquí conmigo que volvemos en unos instantes. Bien, volvemos con el agua de mar, ¿sí? Súper importante, súper importante. Entonces, el detalle de la bañera, eso es realmente terapéutico, ¿sí? 40 grados de agua, 2 kilos de sal y se inmergen durante mínimo 20 minutos a 30, ¿sí? Van a transpirar y eliminar un exceso de toxina. Eso lo vamos a hacer todos los días durante una semana y vamos realmente a producir una verdadera limpieza de nuestro cuerpo, ¿sí? Ahora bien, también podemos ir a la playa, ¿sí? Esa playa donde están lejos de los ríos y que no está realmente contaminada. Aunque sabemos bien que los barcos, pues, hacen lo que hacen y que siempre puede llegar algún resto, ¿no?, de todo eso en la playa, pero habitualmente aquí las playas son de muy buena calidad. ¿Y qué podemos hacer? ¿Cómo podemos utilizar? ¿Para qué nos va a servir esa agua de mar? Podemos ver una primera imagen. Justamente podemos nadar. Nadar en el agua, flotar en el mar. Y flotar también ayuda a la relajación muscular. Gracias a la presencia de yodo, también vamos a favorecer también la recuperación de los músculos antes ciertas lesiones.
Y desde hace décadas a las personas con problemas o enfermedades respiratorias se les recomendaba respirar la brisa marina y darse baños en el mar. Y que este tipo de agua realmente favorece mucho nuestros pulmones, siendo ideal para acabar con los catarros, tos con flegma y mejorar esas dolencias, ¿no?, más serias. También podemos limpiar nuestras fosas nasales, ¿sí? Podemos volver. No sé si ustedes conocen, en medicina ayurveda y en el yoga también se utiliza lo que llamamos neti. Ese es como una pequeña jarrita, ¿sí?, y un piquito. Entonces ahí ponemos agua tibia, ¿vale?, de mar, o agua salada, ¿vale?, con una buena sal de buena calidad. Y entonces cuando tenemos las fosas nasales con mucha mucosidad, pues entramos con el piquito dentro de una fosa nasal y dejamos caer el agua salada, ¿sí?, y dejamos que el agua pase por y salga por la otra, el otro orificio, ¿vale? Entonces estamos limpiando realmente toda esa fosa nasal, la hacemos de un lado o del otro, después nos secamos bien fuerte la nariz para hacer salir toda esa mucosidad. Esa es una manera también de poder limpiar las fosas nasales, ¿eh?, con agua de mar. Pero también podemos hacer otras cosas. Veamos la próxima imagen. Sobre todo para los problemas reumatismales, ¿sí?, como la artrosis, se ven altamente beneficiados por los baños marinos, que disminuyen el dolor articular. El contenido en magnesio va a ayudar a calmar también la ansiedad, por lo que unos cuantos días en la playa es una terapia recomendada para quienes sufren de nerviosismo, estrés, depresión leve o severa mismo, ¿no? Los paseos en la playa, como pueden ver aquí, ayudan a masajear nuestros pies. Recuerden que debajo de los pies tenemos un montón de zonas reflejas que corresponden a todos los órganos. Entonces vamos a hacer ese masaje realmente de la planta de los pies, y además también podemos utilizar para exfoliar la piel de los pies, toda esa piel muerta que es, nos podemos sentar ahí en la playa y hacer como una exfoliación, ¿no? Y nos podemos también masajear con la arena y el agua de mar. Nos podemos hacer una especie de peeling de todo el cuerpo, ¿sí? Y es espectacular. Después, porque estamos introduciendo dentro de la piel todos esos minerales que están ahí presentes. Y eso es fundamental para las células de nuestro organismo. Es espectacular. Y en los meses cuando hace más frío, es simplemente que no hay mucha gente, bueno, aquí no es el caso, pero podemos volver en los mares, por ejemplo, del norte y todo eso, donde realmente no nos podemos poner en invierno. Entonces, pero sí podemos ir a pasear y respirar esa brisa. Eso está lleno de yodo y eso es fundamental. ¿Vale? Bien. Ahora sí, todo el mundo está esperando, ¿no? Pero la podemos beber, como dije, tal pura como sale del agua, no se puede beber, ¿vale? Porque el contenido en sal es muy, muy fuerte. Aquí la receta de cómo vamos a diluir para crear una agua isotónica, ¿sí? Entonces, es un vaso de agua de mar y tres vasos de agua normal, de buena calidad. Y vamos a beber medio litro de esa agua por día, o sea, 500 mililitros, y la podemos repartir en tres tomas y siempre 20 minutos antes de comer. Hoy en día se venden, ¿vale? Hay muchas empresas que ya la están comercializando, la pueden encontrar creo que en farmacias o en herboristerías. No sé si en los supermercados, no la he visto todavía, pero sí ya la están vendiendo. Ahora, si ustedes la quieren preparar, se tienen que asegurar que en el lugar donde van a recoger esa agua esté
limpio, ¿vale? Por eso que a veces los que tienen la posibilidad, sería bueno analizar el agua primero. Podemos volver. Agarramos un bote de agua, la llevamos al laboratorio y pedimos que analicen si está realmente pura y que no hay ninguna bacteria o cualquier tipo de cosa que nos puedan afectar, ¿no? Porque a veces cuando tenemos una salida de un río, ¿sí? Y la corriente viene de este sentido y que recogemos el agua aquí, podemos tener los residuos de ese río aquí. Entonces tenemos que conocer un poquito la corriente e ir a agarrar el agua del otro lado del río, ¿sí? Entonces tenemos que ser un poquito prudentes. Pero yo sé que hay zonas aquí en República Dominicana donde la gente va a recoger su agua. Ya me voy a informar bien cómo se llama y me gustaría analizarla. Si una vez analizada esa agua, ya vemos si es de buena calidad, pues entonces ya le diré, recojan ahí, la diluyen con 3 vasos de agua y tenemos esa famosa agua isotónica, que realmente es muy parecida a nuestro plasma. Entonces estamos aportando realmente todos esos minerales, oligoelementos que las células van a necesitar para que puedan funcionar a nivel óptimo. Bueno, pues estamos ya llegando al final del programa. Espero que esto pueda añadir más información a su cultura y que puedan realmente utilizar esta información para mejorar su calidad de salud. Así que bueno, como siempre, yo los invito a que me llamen al 849-354-7189 o escribirme a metodomaniello@gmail.com y como siempre me haré un placer de asistirles. Vamos a hablar mañana de los aceites esenciales, porque de eso también se está hablando mucho. ¿Funcionan de verdad? ¿De dónde vienen? ¿Cómo se hacen? ¿Y para qué sirven? Mañana, aceites esenciales. Les deseo un feliz día. Y hasta pronto.